el DHA es clave en el primer año, o sea, durante el embarazo. Lo comento porque hay gente que me ha preguntado antes, y aunque no tengo la diapositiva con esto, sí lo explico en el último libro que he publicado y tal, sí que creo que es importante que lo sepamos ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo mi embarazo, ¿vale?, con sus trimestres. En este último trimestre hace falta muchísimo DHA. ¿Por qué? Porque en esta etapa se está formando el cableado eléctrico neuronal y la retina, que como sabemos tiene mucho DHA. Luego, aunque me hace falta en todo el recorrido, sobre todo aquí importa. Pero luego también es muy importante en todo el primer año de vida. Súper importante. ¿Por qué? Fijaros, un niño, los niños como son de bebés, cabezones. Se tienen, proporcionalmente, el cuerpo de un niño es un 2% del que tendrá en la vida adulta. En cambio, su tamaño cerebral nada más nacer es un 75% del que tendrá de adulto. Pasado el primer año de vida, ha crecido un 10% adicional, un 15%, perdón. Y luego, lo restante, creo que es un 15%, el restante porcentaje, ese 10-15% que queda, termina de consolidarse a los 6 años de vida. Es decir, el cuerpo no se puede andar con tonterías. Dice, yo a esta parte le dejo toda una vida para que crezca hasta la adolescencia, lo que tú quieras. Pero a mí la cabeza me hace falta que esté funcionando rapidito, porque yo tengo que sobrevivir en la jungla. Y yo no puedo estar aquí con milindrungis y con cositas y no sé qué. No, no, entonces le mete mucha caña. Entonces, a mí dame lo que me hace falta para amueblar la cabeza. Y luego ya se verá el resto. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay algunos colectivos de niños en los cuales, en esta etapa de la vida, pues no reciben la cantidad de DHA que debieran. Por ejemplo, niños prematuros. Un niño prematuro se pierde 1, 2, 3, 4 meses de embarazo. Con lo cual, este periodo de gran demanda de DHA se lo pierde. Niños de partos múltiples. Tengo que repartir lo mismo entre varios, 2, 3, los que haya. Habréis visto muchos gemelitos o partos gemelos de estos que uno está como un torete y otro está como en plan más escuchimizado, delgadito, con gafitas. Les parece como que está peor colocado y le ha llegado menos, ¿no? Un poco de todo. Y luego tenemos los niños adoptados. Un niño adoptado, pues hay madres con síndrome alcohólico fetal, en fin, que realmente no es muy sibarita su alimentación, sino que tienen bastantes déficits. Y luego pongo siempre entre paréntesis a veces la gente vegetariana o veganos estrictos, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay DHA. El DHA es de origen, lo vamos a encontrar en fuentes animales. Entonces, si no tomas nada de esto, pues podría haber un déficit por ahí. Pero sobre todo los tres primeros que os he comentado. El cuerpo dice, puf, aquí no hay nada, relleno el hueco con esto otro. Y coge otro ácido graso y lo mete ahí. Y seguimos para adelante. El niño va creciendo, juega, baila, va a la guardería, coloreo, tal, y todo va fenomenal. Y luego a partir de los 6 años ya la cosa se pone seria, ya empezamos primaria. Y de repente nos damos cuenta que, bueno, aquí va toda la clase y de repente algunos niños, de repente, ping, ping, alarmas. ¿Qué está pasando? Problemas de aprendizaje, de comportamiento. No, que parece que tiene TDA, no sabes si tiene hiperactividad o no, tiene dislexia, la concentración, es que le estoy llevando para aquí, para allá. Entonces, ¿qué se ha visto? Que en muchos casos de, y esto se ha estudiado, en niños disléxicos, etcétera, uno puede, se ha estudiado, tú puedes estudiar de un eritrocito, de un glóbulo rojo, la membrana celular, ahí tiene sus ácidos grasos. Tú puedes hacer una analítica de ácidos grasos de eritrocitos y es un reflejo, ¿no?, un poco de, te da una idea de lo que hay ahí, de lo que hay en el resto de tu cuerpo. Y se ha visto que tienen niveles bajos de DHA estos niños, esto se ha visto, ¿vale? También se ha visto que, por ejemplo, en el cerebro nuestro está la zona de la frente, es el córtex prefrontal. Este es el que trabaja en el colegio. Y es la zona del cerebro que más acumula DHA. Entonces, claro, si yo no he recibido los aportes adecuados en esta etapa y no he hecho nada para remediarlo durante todos estos años, yo esa deficiencia la sigo arrastrando aquí. Entonces, no voy a decir que el culpable de los problemas de aprendizaje sea el DHA, no. Por eso he escrito el libro, porque el DHA es un factor muy muy importante nutricional, de los más importantes que está detrás de esto. Y hay niños que les das un gramo de DHA, una perla del 9 DHA 1000, 2 del 500, lo que sea, que lo veréis en las dosis y la mejora es extraordinaria. Mejora mucho la velocidad de procesamiento y la calidad atencional, la concentración.
Esto lo llevamos viendo durante casi 8 años en muchísimos niños y los terapeutas lo dicen. Entonces, si vais a un terapeuta que trata con estos niños, os veréis que entre sus clientela hay un montón de niños prematuros, adoptados o de partes múltiples. No es casualidad. Entonces, prevención. Cuando veas una embarazada, o sí o sí dale DHA. En el caso, le puedes dar, pero además que estamos hablando que un bote grande de estos de no DHA, tú le das 3 a la semana. O sea, te va a durar prácticamente todos los 9 meses de embarazo, porque hay 132 perlas. O sea, esos 99 euros son los mejores invertidos en la vida de ese niño. Pero yo siempre digo a la gente, si te quieres estirar en el último trimestre, chico, dale, tómate uno aunque sea. También se ha visto que la depresión postparto en las madres, se han hecho, no es la causa, pero en muchas tienen por los suelos los niveles de DHA. Y a veces hasta 26 semanas después del alumbramiento siguen estando por los suelos los niveles de DHA. Entonces, que si no haces nada para remediarlo, estás como muy plof, ¿no? Entonces, también es importante para la madre. Entonces, bueno, pues en las tablas que os pasaré, veis un poco cómo tomarlo. Por eso, a nivel preventivo es muy interesante, pero si ya el problema está declarado a estas alturas, hay esperanza. También se puede suplementar y conseguir mejoras.